buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Hola, Paola, ¿cómo estás? Bien y un contento. A todos los amigos televidentes. Ahí está Roberto. Saludos a Roberto. Ahí está el primo Roberto. Frío. Yo aquí tengo un calorcito. Aquí la temperatura está un poco más tibia. Bueno, aquí César. En la ciudad de Miami, la ciudad del sol. En cualquier momento, César, aquí tú vas a ver cayendo nieve. Ya está el cielo, la temperatura, unos 36, 38 grados Fahrenheit, a punto de caer nieve aquí en Nueva York. Así es, César. Entonces tú estás con calorcito. Sí, aquí la temperatura está muy agradable, definitivamente está en los 77 grados, o sea, bastante fresca para uno andar todavía en pantalones cortos aquí en la ciudad de Miami. O sea que no le envidio nada a Roberto, que está ahí con varios abrigos puestos. Y es fácil. Sí. Robert, César, tenemos hoy un tema muy importante en tu segmento. Vamos a hablar de las cancelaciones de funcionarios del gobierno y de los despojos de vehículos a los militares. Vamos a hablar de ese tema. Sí, mire, en primer lugar, me preocupa mucho en vista de la más reciente sustitución de dos funcionarios del gobierno, la joven ex ministra de la Juventud, fue sustituida, porque ella a su vez sustituyó a otra ex ministra de la Juventud, también por presuntos casos de corrupción. Se sustituye también al cónsul de Juana Méndez, también por presunta venta de visas. Y yo digo, mira, yo saludo que el presidente de la República esté atento, esté pendiente a estos posibles casos de corrupción en el gobierno. Pero si no hay una prueba definitoria de lo que se le está acusando, yo pienso que deberían suspenderse, porque cuando vienes a ver, la persona no es culpable y ya le han manchado su nombre, no necesariamente que permanezca en el cargo, pero le han manchado su nombre y su honra. Eso por un lado, muy, muy ligero, muy rápido, con esos casos. Porque hay otros casos, el caso casualmente ahora que se va a conocer el fondo de la acusación de uno del caso donde está el ex procurador, ahí hay ministros del gobierno que no han sido ni siquiera tocados ni llamados. Entonces, para algunos, para los infelices, el presidente tiene la mano rápida y dura, pero para los altos mandos del gobierno, no, ni siquiera los llaman para preguntarles. Entonces, pienso que debe ponerse la atención a esto, tomar las cosas un poco más despacio. No creo que los amigos del PRM sean tan voraces en ir al gobierno a querer hacer actos de corrupción de esta índole que se le está acusando. Pienso que es más la incapacidad, la inexperiencia realmente, la falta de experiencia en este nuevo estado. Pero bueno, que al final se haga un debido proceso, se investigue y no se esté suspendiendo y cancelando funcionarios para hacer más populismo, que le encanta al presidente de la República ser populista, ser gracioso para que lo aplaudan. Eso por ese lado. Por otro lado, con el tema de los militares que pensionados, gente con 20 años, generales, con 15 años pensionados, de manera deshonrosa le retiraron su vehículo de uso personal asignado por la Fuerza Aérea, por algunos otros cuerpos castrenses, y le quieren echar el dado a la magistrada Jenny Berenice. Eso no está bien, pero lo que pasa es que como Jenny, la magistrada ha asumido, vamos a decir, el ser paladín de la justicia, entonces se le quiere ahora también adjudicar una función que no es de ella. Y creo que el Contralor General de la República debe explicar bastante claro la acción de ese empleado, que no creo que ese auditor que estaba en las Fuerzas Armadas actuara por sí solo, llamara a los generales y dijera que fuera una instrucción de Jenny Berenice. Es decir, que ese funcionario de la Contraloría actuó bajo la orientación, sin lugar a dudas, de alguien de la Contraloría. Eso tiene que ser explicado al país. Eso es muy delicado y muy peligroso. Que un funcionario medio o de tercera categoría de una institución como la Contraloría General de la República
esté amenazando y esté actuando en nombre de la justicia es extremadamente peligroso y delicado. César, cuando tú mencionas la destitución de exfuncionarios de este presente gobierno, en el caso de dos exministras de la juventud, entre otros casos que quizás no han sonado tanto, pero yo entiendo que el presidente está haciendo lo debido. Ahora, hay que ver esos altos colaboradores de este gobierno, funcionarios también, que quizás no hayan presentado la debida prueba para poder suspenderlos de sus puestos o separarlos del tren administrativo de gobierno. O sea, creo que el presidente está haciendo lo adecuado. Lo que habría que ver, y me gustaría saber cuáles son esos funcionarios que no están siendo llamados por la justicia y que tú entiendes que deberían ser llamados por la justicia. Bueno, pero muy sencillo. El ministro de la presidencia fue el más grande constructor de las cárceles que construyó el hoy, ¿cómo se llama? Sometido a la justicia, ex procurador Jean Alain Rodríguez. Su empresa, dicho por él mismo, es la más grande, una de las más grandes constructoras, donde se supone que hubo sobrevaluación, donde se supone que hubo dolo, y a ese señor ni siquiera lo han llamado para preguntarle algo, ni siquiera lo han llamado. Entonces la justicia es igual para todos. El Ministerio Público Independiente tiene que ser independiente de verdad para todos. Porque entonces ese ministro de la presidencia es intocable. ¿Tú quieres decir que Jenny Berenice o la magistrada Miriam Germán están siendo selectivas a la hora de presentar casos ante la justicia de funcionarios públicos? Yo no estoy diciendo que están siendo selectivas, estoy diciendo que con la misma ligereza que el presidente de la República quita ministros, ministras, directores, suspende, pone en investigación a los chiquitos, también que ponga a los grandes. Te faltó también eso, gobernadora. Eso evidente. Gobernadora también. En uno de los casos. Bueno, cuando hablo de un gobernador equivale a un director general. Hay en todos los ámbitos ha habido casos, pero en los casos grandes, en los pejes gordos, no pasa nada. Entonces decía el magistrado Camacho en estos días que no había gente intocable, pero sí las hay. Y ahí están, ahí las vemos. Y no, con esto no decimos que nadie sea culpable o no. Yo creo que estamos claros. Pero si en uno de los casos más notados de corrupción, que es el de la Procuraduría General de la República, de la gestión de Jean Alain Rodríguez, los actores principales es en la construcción de las cárceles, que se ha hablado tanto, ni siquiera lo han llamado para preguntarle, o por lo menos, si lo llamaron, no se ha hecho público. Entonces yo pienso que debe ser igual para todos. A eso que nos referimos, estimado Robert. Mira, César, me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes usando unos lentes de sol sin tener aumento? ¿Te gustó, eh? Como que sonó eso bullying, César. Bueno, sabes que la envidia es libre. Ay. Pobre mi hermano. Robert, lo que pasa es que está contento de verme con lente de sol ahora. Él está feliz, pero ¿sabes de qué se trata, Paula, al final? Al final, eso quiere decir, es un metamensaje, que aquí en la Florida aparezcan unos lentes que le sirvan a él y con gusto se los voy a llevar. ¡Ay! César, mira, esperamos tu regalito que nos traiga de Miami. Estamos en Navidad. Claro, tiempo de compartir, de dar. Sí, señores, se va a ir el tiempo. Vamos a dejarlo con estos últimos toques saludos del día de hoy. Gracias a todos nuestros patrocinadores: Delta Flash, el senador Frankie Romero, Ávalo, Asociación Duarte, Leonel Macorizano, Agua María, el ingeniero Almedo Cava, Amado Construye, Palmares Mall, Loteca, también Evaluna Rental 3, Electromuebles de Tony, nuestra empresa Tereno. César, te mando un frío saludo desde allá. Un abrazo, saludos de aquí de Florida. Gracias, César, por siempre mantenernos informados de muchos temas interesantes. Y donde quiera que tú estés, no nos dejas, siempre estás ahí con nosotros. Muchísimas gracias, César.